Muy buenos días, Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a este lugar, al auditorio de la Primera Iglesia Evangélica Reformada en San Pedro Sula, y gracias a ustedes que están ya conectados a través de Facebook y a través de Alfa y Omega Visión en vivo desde la ciudad de San Pedro Sula. Y a todos los que estamos acá en el auditorio, bienvenidos, por favor, de un fuerte aplauso de bienvenida, porque ya que no nos podemos abrazar tan efusivamente, podemos aplaudir y dar la bienvenida. Le voy a invitar a ponerse de pie, por favor, y abrir su Biblia en el Salmo 84. Salmo 84. Es una mañana tan especial, tan agradable, porque la presencia del Señor está en este lugar. Y sin duda vamos a disfrutar un momento su presencia, y vamos a recibir de su palabra, y vamos a ser ministrados y edificados esta mañana. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es adorar su nombre y bendecirle. ¿Lo tiene el Salmo 84? Veamos juntos. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob. Mira oh Dios escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Aleluya. Dichoso el hombre que en ti confía. Hay bendición en aquellos que confiamos nuestra vida al Señor. Dice que usted es bienaventurado. Si usted ha confiado en el Señor, usted es bienaventurado. Usted siéntase bienaventurado esta mañana y dígale: gracias, Señor. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias porque soy bienaventurado, bienaventurada de estar aquí en tu casa, de poder disfrutar de tu presencia, de tener la comunión de unos con otros. Gracias porque en medio de las circunstancias podemos compartir este tiempo de adoración, de exaltación, de alabanza a tu nombre, y podemos gozarnos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Bendícenos una vez más. Bendice aquello que estamos por comenzar, aquello que estamos anhelando, aquello que estamos proyectando. Lo ponemos delante de ti, y esta mañana lo ponemos también a un lado para enfocarnos primeramente en ti, buscarte a ti, buscar tu rostro, porque tú dices en tu palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, todas las cosas van a venir por añadidura. Y queremos, Señor, estar en tu casa adorándote y bendiciéndote y exaltándote. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Esta es una mañana para declarar que Dios es bueno y es glorioso, poderoso, santo, maravilloso. Así que le animo para que usted exalte el nombre del Señor esta mañana. Vamos a hacerlo con gozo. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Y cantamos juntos. Por siempre y siempre, eterno Dios. Tu amor.
amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Te cantamos, glorioso. No gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Por siempre y siempre, eterno Dios. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Oh, oh, oh.
glorioso, eres glorioso, eres glorioso, Dios. Y nosotros, tu pueblo, te aclamamos, te exaltamos a ti, porque tú has sido bueno con nosotros. Y hoy venimos a adorarte, Señor. Eres el Cordero y el León. Eres Cordero y León, el poderoso. Dios fuerte, que libera, que sana. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Declaremos esto. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Una vez más. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado,
todos se postrarán ante el Cordero y León, todos se postrarán ante Señor, Él es el Cordero inmolado. Apláudale fuerte porque Él es digno. Es el que nos levanta, el que ha prometido volver por nosotros. Y en su palabra está llena de promesas para usted y para mí, mi hermano. Esta palabra es verdad y usted tiene que creerla, porque es la palabra del Señor. Y sobre usted, como dice, siempre nos hemos dicho aquí en esta iglesia, puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Puedo tener todo lo que la palabra de Dios dice que puedo tener. Esta es la palabra de Dios. Esta es nuestra fuente de conducta y fe, mi hermano. Así que apropíese de esta palabra. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor. Creemos tus promesas. Creemos tu palabra. Creemos tu palabra. Cantemos juntos. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y has creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tu venida. Creo que creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Yo creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y has creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, dígalo fuerte, yo creo, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Yo lo creo. Tú me levantarás. Yo creo.
fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Oh Señor, tú sostienes nuestra vida, tú sostienes nuestras familias. No importa si vamos por el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, dice tu palabra. Si yo cayere, tú me levantarás, porque tú no me dejarás postrado. Aún al pobre levantas del muladar, al pobre y al menesteroso levantas del muladar, del basurero, si es necesario levantarlo. De ahí vas a levantar a quien sea. Señor, gracias porque estamos rendidos a tus pies. Esta mañana venimos ante ti porque hemos reconocido que te necesitamos, Señor. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, Señor. Cuando todo se encuentre perdido, cuando parece que no hay salida, tú me levantarás, Señor. Y tú no estás tardando. El Señor, mi hermano, no se está tardando con usted. El Señor no se está tardando. Él tiene su tiempo perfecto. Solo sea fiel, solo sea, manténgase firme, sea valiente, no tema, no desmaye, no se dé por vencido aún, porque pronto viene su galardón, pronto viene la victoria, pronto va a amanecer. Pronto va a amanecer, mi hermano, en su situación. Por la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y nuevas son sus misericordias cada mañana. Y creemos esto, Señor. Creemos lo que dice tu palabra. Creemos cada palabra que tú has escrito para nosotros. Y tú nos has dado tu palabra, Señor, para que confiando, teniendo esta palabra, encontremos palabras de vida eterna. Señor, toca cada corazón. Y usted que nos está viendo por la televisión, crea esta palabra. Esta palabra no lleva al engaño, sino lleva solo a la verdad. Siempre lo va a guiar a la verdad. Y el Espíritu Santo lo va a estar guiando a la verdad. Y nos está guiando a toda verdad. Gracias te damos, Dios, por esta mañana. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos estar descansando en ti, de que todas nuestras situaciones, toda nuestra familia, todo lo que somos, todo nuestro entorno está bajo tu control y tu cuidado. Gracias te damos. Gracias te damos. Yo creo, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tu venida. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Tú nos levantarás, tú nos sostienes.
¿Y por qué no le da gracias al Señor esta mañana en acto de fe, diciéndole: gracias, Señor? Gracias porque tú me sostienes, tú me sigues sosteniendo, tú no me has dejado, tú no me vas a dejar, y yo te agradezco por tu fidelidad, por tu misericordia cada instante en mi vida, en cada instante sobre mi familia, sobre mis hijos, en mi matrimonio, en todo lo que emprendo. Tú estás ahí, Señor, porque te hemos dado el primer lugar en nuestras vidas. Gracias te damos, gracias te damos. Y como un acto de fe esta mañana, nos aferramos a esa esperanza de que tú estás con nosotros. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienaventurados, dice el Salmo 84, bienaventurados son aquellos que confían en el Señor. Bienaventurados. Si usted ha confiado esta mañana en el Señor, amén, entonces somos bienaventurados. Por su palabra somos bienaventurados, porque hemos confiado en Él. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Qué bendición, qué alegría poder estar aquí en este lugar. Qué gozo. ¿Sabe? Hemos tenido un servicio muy especial a las 8 de la mañana. Siempre le invitamos para que usted comparta esta información con otros. Tenemos reuniones a las 8 de la mañana en el Templo del Centro y a las 11 de la mañana aquí en este lugar. Y a las 5:30 de la mañana aquí en este auditorio tenemos un tiempo de ministración de oración. ¿Sabes? Un tiempo bien especial en el culto de oración. La mayor parte de ese tiempo, de ese culto, estamos orando y estamos clamando al Señor y estamos en adoración y ministrando su nombre. Y hay un tiempo corto ahí para meditar en su palabra, pero el espíritu de esta reunión es clamar al Señor y reunirnos para adorar y clamar al Señor. Así que le animo para que a las 5:30 de la mañana, yo sé, dije 5:30 de la mañana, sí, yo esa fue la hora que le dije, sí, 5:30 de la mañana. Pero el Señor está ahí, ¿sabe? Esperando que usted ahí pueda venir. Hemos tenido unas reuniones extraordinarias, así que le animo para que usted participe de estas reuniones. Muy bien, y recuerde, de lunes a viernes, Esperanza Hoy a las 7 de la noche. Siempre es la conexión que podemos tener unos con otros ahí. Bueno, pero siempre que estamos en pie, celebramos los cumpleañeros. Y esta mañana tenemos un grupo de cumpleañeros. Ailín Reyes, que cumplió 21 años el febrero 9. Nelly Andrea Castellanos, de 13 años, estuvo de cumpleaños el 4 de febrero. Felicidades, Nelly Andrea. ¿Y quién cree que estuvo de cumpleaños el pasado martes, 8 de febrero? Mi hijo Dorian David, oiga bien. ¡Aleluya! Sí, por ahí anda, por ahí andaba, creo. ¿Dónde estaba? Ahí está. Ah, ahí está. 9 años, mire, qué lindo. Así que Elena Abigail Feldman Navas está en Estados Unidos. Elena Abigail, Dios te bendiga. 9 de febrero cumplió años. Mis hermanos Saúl y Berenice Sánchez cumplieron 3 años de matrimonio el 9 de febrero. ¿Sabe qué me gusta mucho? Que tenemos estas parejas jóvenes, porque también está Karen y Rafael Orellana, que cumplieron el 8 de febrero, cumplieron 3 años de matrimonio. ¡Qué lindo! Así que sigan adelante, qué bueno que están celebrando. Y Josué Daniel Dubón Robles cumplió años, 12 de enero. Josué Daniel, este jovencito que está creciendo por la gracia del Señor, amén, aleluya. Así que bendito sea el nombre del Señor. Mi hermana Norma Navarro estuvo de cumpleaños el 30 de enero. Mi hermana Norma, que una fiel miembro de esta iglesia, junto con su hija Ingrid Aguiriano, su mamá que ya está con el Señor, pero son hermanas que han sido fieles a esta congregación. Y Mili Munguía estuvo de cumpleaños. Allá está Mili, ya la veo por allá. 15 años, cómo se nos crecieron los niños, ¿verdad? Mili y Johnny, gloria a Dios, estuvo de cumpleaños. Carol y Alejandra cumplió 21 también el 13 de febrero. Qué bueno es el Señor. Y Mayan Cagujas, 14 de febrero, mañana. Se adelantaron, Mayan, pero me dijeron que tenía que pasarla hoy. Así que felicidades, vamos a cantar al Señor con alegres corazones. Vamos a aprender aquí. Con alegres corazones alabamos al Señor. Celebramos tu cumpleaños, hoy cantamos con fervor. Te deseamos
deseamos muchos años de completa bendición. Que tu vida sea en Cristo tu delicia y tu porción. Cantar, cantar, sí, cantar. Felicidad, sí, cantar. Deseamos hoy de corazón su nombre alabar, su nombre alabar. Que Dios te dé su bendición. El buen pastor, buen pastor, te guiará, te guiará. Por sendas de paz y amor. Pues que en tu vida Cristo siempre esté. Cantar, cantar, cantar. Aleluya, qué bueno es el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por cada uno de estos tus hijos. Gracias porque eres tan bueno. Te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de ellos, para Aileen Reyes, para Nelly Andrea, para Dorian David, para Elena Abigail, para Saúl y Berenice, para Karen y Rafael, para Josué Daniel, para mi hermana Norma, para Mili, para Caroli Alejandra, para Mayang, para todos ellos. Bendíceles con toda bendición espiritual y que puedan, Señor, disfrutar de tu presencia, que puedan disfrutar de tu gracia, de tu unción, y que todo lo que emprendan sea bendito para alabanza de la gloria de tu nombre. Te adoramos, te bendecimos, te damos a ti la gloria y la honra, y te pedimos que le des larga vida, que los años que ya pasaron, que han sido buenos, Señor, sean sobrepasados con creces con los años venideros, que sean buenos años en el nombre de Jesús. Oramos por ellos, en el nombre de Jesús los ponemos a tu cuidado. Amén y amén. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros cumpleaños. Muy buenos días, mis hermanos. Dios le bendiga. ¿Cuántos están felices de estar un domingo en la casa del Señor? Amén. Un aplauso, un fuerte aplauso. ¿Sabe que hoy el primer culto estaba llenísimo y este culto está igual? ¿Y sabe por qué me alegra eso, hermano? Porque no sé si usted lo siente. Yo sé que tenemos Omicron afuera. Yo sé que hay cosas ahí que todavía tenemos que cuidarnos, por eso andamos con mascarilla. Pero no es cierto que la cosa está caminando nuevamente. No es cierto que estamos volviendo a tomar ese fuego y esa energía y esas ganas de estar en este lugar. Mi hermano, no hay mejor lugar para estar un 13 de febrero a las 11 de la mañana que este lugar. Amén. Gloria a Dios, amén. Me alegra que esté acá y me alegra, mire, cómo quisiéramos poder abrazarnos, saludarnos como antes, pero ya va a llegar ese momento, ya va a llegar ese momento. Por ahora, aplaudimos y le damos gloria a Dios porque Él es bueno, amén. Estamos contentos, gracias porque, y agradecemos a Dios por su palabra, agradecemos a Dios por lo que está haciendo en medio de nosotros. Ayer le cuento que empezó el MJP ya, vinieron un buen grupo de muchachos, un tiempo hermoso de adoración, y aprovecho a invitar a todos los que no son parte todavía del MJP, ya anduve saludando a algunos muchachos por ahí, aprovecho a invitarlos para que estén en la próxima reunión. Ahí vamos a estar en nuestras redes sociales, poniendo fechas, explicando todo lo que tienen que hacer para poder asistir, pero por favor, papás estén pendientes, jóvenes estén pendientes, porque realmente creemos que este es un año especial y que Dios hará grandes cosas en medio de nosotros, amén. Bueno, Dorian ya le contó los cultos que tenemos, por favor, siempre aproveche. Alguien me decía esta semana, un hermano que mira siempre Esperanza Hoy, me decía, pastor, yo estoy siempre pendiente porque uno no sabe en qué momento el Señor le va a decir algo que lo va a impulsar para un tiempo nuevo. Yo decía, realmente qué importante es estar siempre situándonos en ese lugar donde la palabra de Dios puede hablar nuestra vida. Tiene Esperanza Hoy, tiene los cultos, tenemos muchas oportunidades, mis hermanos. Hay escuela dominical también, las damas tienen su programa de escuela dominical. Así que realmente, mis hermanos, hay oportunidades para que Dios nos hable. ¿Y sabe cuál es la otra oportunidad? Cuando está en su casa y abre la Biblia y la lee. Así que yo sé que Dios está hablando a su vida y estamos contentos de verdad de que esté aquí. Vamos a orar en este momento por esos diezmos y esas ofrendas. Sabe que siempre agradecemos al Señor y le damos gloria a Dios, porque hasta este momento, mis hermanos, y sabemos que seguirá pasando, pero hasta este momento Dios ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir eso, levantar su mano y decir, en mi vida Dios ha sido fiel? ¿Verdad que no nos ha faltado nada? ¿Verdad que Dios ha sido fiel? Así que por eso, mi hermano, damos con alegría, por eso damos con gusto, por eso damos con fe y con gozo,
porque sabemos que Dios siempre es fiel. ¿Le parece si oramos? Y después usted sabe, ya sea que lo deposite o que lo transfiera, eso ya allá afuera está el alfolí. Pero lo importante es que oremos y que demos gracias a Dios por esto. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad. Señor, declaramos tu fidelidad. Nos gozamos por tu fidelidad. Porque hasta este momento, Señor, no nos ha faltado nada. Y qué gozo es poder darte con un corazón alegre. Qué gozo es poder depositar diezmos, poder depositar ofrendas y de hacerlo con un corazón feliz, sabiendo que todo lo que tenemos es tuyo. Y que cuando participamos de esta manera en tu obra, Señor, tú la multiplicas a 1,000 por 1. Padre, gracias. Bendice, Señor, a mis hermanos, cada negocio, cada familia. Bendice cada diezmo y cada ofrenda y te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora los dejo con un mensaje de nuestro pastor, Daniel Romero. Hola, mis queridos hermanos y mis amigos. Una vez más, con el mismo gozo, con el mismo ánimo, con la misma alegría de compartir con ustedes. ¿Sabe que este tiempo me ha hecho reflexionar muchísimo? Tengo sueños, y aunque usted no lo crea, tengo sueños grandes. Y dice, pastor, pero usted no sabe qué edad tiene. Bueno, yo creo que estamos todavía comenzando el año, estamos en el segundo mes, y hay tantas cosas que queremos hacer, que queremos realizar. Hay proyectos. Pero quiero hablarte de los sueños. Y nosotros tenemos que soñar, porque si no soñamos, no estamos vivos. Tenemos que creer que podemos hacer grandes cosas. Y algunas veces lo que pasa es que encontramos personas equivocadas con quienes compartimos nuestros sueños. José fue un soñador, pero contó sus sueños con las personas a quien posiblemente no tenía que contárselos, y lo metieron en problemas. Así es que, hermanos, tengamos cuidado con quien compartes, porque cuando Dios te da un sueño, hay personas que te van a desanimar. Incluso algunas veces puede ser hasta tu misma familia. Así es que las cosas de Dios y los sueños de Dios tienes que saber guardártelos y saber con quién los compartes. El Salmo 1 nos habla de que tenemos amigos con quienes nosotros no deberíamos de compartir nada. Y este salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjate bien lo que dice. En primer lugar dice: no andes con personas negativas. Así que no camines con ellos. No camines con los impíos. Eso es lo que está diciendo. No se ponga ni se siente con los pecadores. No se siente con los burladores. Así es que dice: no camine con los impíos, no se ponga de pie con los pecadores, ni se siente con los burladores. No camine con ellos, no se pare con ellos, no se siente con ellos. Lo que nosotros necesitamos son actitudes santificadas y positivas. Necesitamos estar con personas que verdaderamente nos van a apoyar y nos van a animar. Y por eso nos reunimos. Por eso estamos en los grupos. Por eso pertenecemos al pueblo de Dios. Por eso es necesario que usted permanezca en la fe.
y que escuche el consejo de Dios, porque eso lo va a llevar a alcanzar los propósitos y los sueños que usted tiene en su vida. Dios le dará todos estos y cada uno de lo que Él ha prometido para usted. Dios te bendiga y te prospere, y que cumpla en ti todo propósito, en el nombre de Jesús. Padre, quiero poner cada proyecto, cada emprendimiento, cada meta y cada propósito que mis hermanos han venido haciendo y que están en este momento luchando, pensando que todo se está derrumbando porque alguien les habló palabras negativas. Padre, que tu Espíritu Santo pueda tener una convicción tan profunda que pueda ahogar cualquier palabra de desánimo o cualquier impedimento en la mente que Satanás está poniendo, de cosas como que tú no puedes, tú no eres capaz, tú no sirves para nada, y que sean cambiadas por un espíritu y un fruto de fortaleza, de poder, pero sobre todo de dominio propio. Cumple pues tus propósitos, levanta sueños y crea oportunidades. Abre puertas que tienes que abrir y cierra las que tienes que cerrar. Y que si hay propósitos, Señor, se cumplen. Y si no, pues se pueden cambiar. Pero hay algo que tú vas a hacer. Y yo pongo cada vida en tus manos. En el nombre bendito y sacrosanto de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le bendiga. Hermanos. Aleluya, qué bendición poder contar con la participación de nuestro hermano Pastor Daniel Romero. Le voy a invitar a ponerse de pie, por favor. Y antes de recibir este mensaje de esta mañana, aclamamos el nombre del Señor porque Él es bueno. Él es nuestro Padre Santo, nuestro Padre poderoso. Y Él se ha revelado a nosotros. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, mas no fue todo. Adora, oh Dios, cuán grande es.
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón. Viva este roto corazón. Cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora, oh Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Eres el más grande, el único digno de adoración, de alabanza, de exaltación. Y si hoy podemos amar, es porque tú nos diste esa capacidad, porque tú nos amaste primero. Y si hoy tenemos vida, es porque nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias por tu amor inefable. Gracias, Cristo. Y gracias por este tiempo y gracias por cada vida dispuesta a escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mi hermano. Es un verdadero privilegio poder invitar hasta acá nuestro querido hermano pastor Arturo López, que tiene la participación esta mañana. Y mi hermano Arturo va a estar viniendo cada mes. Bienvenido, hermano. Bendiciones. Es un placer, hermanos, esta mañana estar en este lugar precioso y con la compañía de nuestro pastor. Allá está el pastor, mire. Pues si usted no lo había visto, allá está el pastor. Allá está su pastor, mire. Calladito. Ya. Después le cuento, yo sé que la ama al Señor y quería estar aquí, pero hay otra razón por la que está aquí también. Y amamos a nuestro pastor. Es un placer estar aquí, hermanos, esta mañana, y a ustedes también, el verles, el compartir con ustedes. Y esta mañana hemos sentido en el Señor compartir un tema. Mañana, bueno, hoy los restaurantes de San Pedro Sula de Honduras están topados. Si usted no hizo reservación, va a tener que ir a comer pollo chuco, yo no sé dónde, pero usted no va a poder hacerlo. Porque mañana se celebra un acontecimiento, un día que es eminentemente mercantilista, comercial y como usted le llame. Bueno, gracias a Dios y bendición para los hermanos empresarios que hay aquí, ¿verdad? Que este día es día especial.
Pero se acelera un día en el que de alguna u otra manera la iglesia, sin saberlo, cae en el juego de la ignorancia y la equivocación. Y mire, hasta el nombre se le ha cambiado ya, no es el día del amor, ahora es el día del cariño y de la amistad. Ni siquiera dentro de unos años saber ni cómo le llamarán, ¿verdad? Y yo quiero dejarle una reflexión seria esta mañana acerca del amor. Desde la perspectiva de que tenemos que entender que el amor es una responsabilidad de todos. Y mucho se dice y se habla acerca del amor, pero cuando vemos en la vida diaria, en la práctica, en sociedades como la nuestra, vemos que estamos muy alejados de una realidad que deberíamos estar viviendo, y es el amor. Nuestro idioma, decíamos en la mañana allá en el templo del centro, nuestro idioma, que es uno de los idiomas más ricos. ¿Sabe usted que aprender el español es uno de los idiomas más difíciles para aprender, más difíciles, al igual que el mandarín? Porque una palabra tiene una cantidad de significados, y ese sí que es un problema. Entonces, si uno no sabe bien la gramática y mucho de esto, va a tener conflictos, y en el mundo espiritual no es la excepción, ¿verdad? Una palabra dice tantas cosas. Decía yo que en la mañana ponía el ejemplo que no es, muere la hija de alguien, antes eran telegramas, ahora le mandan un correo, un WhatsApp. Fíjese como una palabra, y ese palito que lleva arriba muchas de nuestras palabras, que se llama acento, que puede ser ortográfico o prosódico, ¿verdad? Entonces, ese palito ya le cambió. Se muere la niña, la hija, y recibe el padre el mensaje de alguien que usa bien su idioma y dice, lamentando lo de la pérdida de su hija. Recibe mensaje de otro que no le tira su español, no le pone el... Y el otro sí sabía de gramática y lo lee como lamentando lo de la pérdida de su hija. No es lo mismo decir la pérdida que la perdida. Usted no sabe de ortografía o no quiso aprender mucho y ya tiene problemas. Ese es nuestro idioma. Entonces hay palabras en nuestro medio que han sido cambiadas. Por ejemplo, la excelencia. Nos la cambiaron, nos la pusieron en lugar de la diligencia. Si usted va a la Biblia, usted no va a encontrar la palabra excelencia en ningún pasaje bíblico. Diligencia sí. Y la diligencia es hacer las cosas bien hechas, pero poniéndole el corazón. ¿Ya? Habla, pero usted no va a encontrar la palabra excelencia. Y se habla en términos educativos, en términos empresariales, que hagámoslo todo con excelencia. No, diligencia es la palabra que deberíamos de estar usando. Y podría ponerle más ejemplos. Nos cambiaron la palabra prosperidad por éxito. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra éxito. Va a encontrar la palabra porque Dios no permitió que íbamos a ser exitosos en la vida. Su promesa es ser prósperos. Que eso tiene otras connotaciones. Entonces, el amor no es la diferencia. Se ha manoseado tanto y se ha tan mal usado que ha perdido su valor, su esencia. Entonces, un ejemplo, nos cambiaron el término amor por amar, por querer. Y jamás va a ser lo mismo, jamás tendrá las mismas implicaciones y connotaciones. Es decir, te amo que te quiero. Te quiero. Está dicho en lenguaje neutro. El lenguaje neutro es aquel que está sujeto a particular interpretación. Usted interprételo como usted quiera, yo solo lo dije. Es que me dijiste que me querías, sí, pero no te dije qué. Te quería cambiar por 2 de a 20. Te quería desaparecer, lo que quería es que te largaras. Y ahí está el problema. Por eso dicen los sociólogos que las mujeres latinas, hermana May, y está dicho por los sociólogos, las mujeres latinas son las que se pasan normalmente toda la vida preguntándole a sus parejas si la quiere. Viejo, ya de entrados, todavía preguntándole, viejo, pero de veras todavía me querés. Y el otro que anda igual de perdido,
Le responde, ¿y vos querés que si yo no te quisiera, no te hubiera dejado hace ratos? Oiga, la mujer no es eso lo que quiere oír. La mujer quiere oír esa expresión que fue la que Dios dejó, que no nos enseñaron. Yo no te quiero, te amo. Usted quiere que su pareja sienta algo. No vuelva a usar esa expresión, así un favor y hágaselo a ella, hágaselo a todo el mundo. Te amo. Jamás tendrá la misma connotación. Jamás. Pruébelo. Te quiero. No, no, no. Te amo. Yo quiero mis zapatos, quiero mi carro, quiero mi computadora, quiero mi casa. Pero los seres humanos fuimos creados para amar. Por eso, ¿sabe usted cuántos hombres latinos? Mire, porque a los hombres latinos nos fue vedado el derecho de usar la palabra amar a los hombres latinos. Por eso, ¿cuántos padres latinos se han ido a la tumba y nunca le dijeron a un hijo varón que lo amaban? Posiblemente usted sea el caso que usted, su padre, nunca le dijo que lo amaba. ¿Por qué? Prohibitivo. Vos sabes que te quiero, mijo. No, 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 te amo. Es prohibitivo. ¿Sabes dónde es el único lugar donde los hombres tenemos permiso de decir que nos amamos? En la iglesia. Y a veces hasta cantadito. Vamos, hermanos, vamos a... Y yo te amo en el amor del Señor. Salga de sus días, vamos. Y dígale a su hermano que lo ama. Te amo, mi hermano. Ahí cantadito. Pero al salir la puerta, usted se encuentra en el mall al mismo hermano y no le va a decir, hermano, te amo. Van a decir, ¿y este qué le pasa? Usted salió del closet y se miraba tan santo el hermanito y diciéndole a otro bigotudo y que lo amaba. Imagínese usted, yo lo oí, te amo. ¿Sabes cómo cuesta romper con eso cuando entendemos estas cosas sencillas, pues? Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Sabe cuántos cristianos de veras no saben qué es el amor? ¿No han entendido qué es el amor? Dejando de vivir entonces lo que Dios de una manera especial dejó establecido para que viviéramos. ¿Qué es el amor entonces? ¿Qué es amar? ¿Usted ama, hermano? Ay, sí, hermano. ¿Y qué ama? Bueno, amo. ¿Qué es eso? Entonces hay muchas cosas que hay que aclarar. Pero para eso tenemos que ir a la palabra, para ir, ¿ya? Solo en primera instancia, antes de empezar a ponerle ejemplos bíblicos, tenemos que tener bien claro que el amor, punto número uno, a dejar bien claro, el amor no tiene nada que ver con los sentimientos. El amor no es un sentimiento, es que ya no siento nada por él, es que ya me lavó el corazón, es que mató el amor que le tenía. Nunca entendió que era eso. Es que siento, no, es que para, uno debe sentir, no. El amor no tiene nada que ver, perdón, el amor sí tiene que ver, el amor no es un sentimiento. El amor crea, provoca, le da vida a sentimientos en la vida de los seres humanos, pero no es un sentimiento. Por eso Jesucristo mismo nos mandó a amar a nuestros enemigos. ¿Qué siente por un enemigo usted? ¿Quién ha tenido enemigos o vivir la satisfacción de alguien que le... Yo sé que usted también. ¿Qué siente uno por un enemigo? Por alguien que le ha hecho daño, que le falló, que le faltó. ¿Qué se siente? ¿Rechazo? ¿Odio? Y sígale. Sentimientos creados por acciones desarrolladas por otro ser humano hacia mi persona. Los sentimientos no surgen de la nada. Ni usted ni yo nacimos sintiendo lo que sentimos, odiando, queriendo, disfrutando, gozando. Nada. Todo es el resultado de
estímulos recibidos a lo largo de nuestra vida, a través de lo que hemos visto, oído, de lo que nos han hecho y todo. Entonces el ser humano por naturaleza, si nos creó Dios, el alma, el área almática, que es el asiento de las emociones y los sentimientos, es la que recibe todo, todos los estímulos externos. Entonces usted escucha algo, ve algo, ¡pum!, afecta, incide directamente en el área almática, en su alma, en el área de los sentimientos, las emociones, y provoca una respuesta. La respuesta a ese estímulo recibido, a eso se le llama emoción. Muchos de ustedes se están sonriendo, están ja, 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 algo que yo estoy diciendo. Entra, pum, provocó algo en el área almática, una emoción, gozo, alegría, risa. Usted le da, ya, y si usted le da cabida a esa emoción, la alberga en su corazón, deja o permite que se quede, y empieza a pensar en eso, y a darle vueltas, posiblemente, ¿oíste lo que te dijo? Es que me ofendió, es que oíste lo que dijo, que yo era un estúpido, o que yo no sé nada, o que yo aquí, es que lo que me dijo, eso, ese estímulo que ingresó, provocó, ya, una emoción en usted, que en este caso fue rechazo, y usted empieza a pensarlo, y eso ya se convierte en un sentimiento. Entendiéndose por sentimiento a las emociones, más el ponerle coco, como dicen los muchachos, y estar en eso, le da vida a un sentimiento. Y sigue y sigue, por eso dice, es que este es un resentido. No sé ni por qué lo están diciendo. ¿Estoy siendo claro? No es una clase de psicología esta, ¿sabe? Pero son cosas que debemos saber los cristianos. La iglesia debe saberlo. Entonces usted no nació sintiendo lo que siente, ni pensando lo que piensa. Es producto de lo que usted ha recibido a lo largo de su vida. ¿Cómo lo manejamos? Ese es el problema. Entonces Jesucristo dice, amen a sus enemigos. Espérate. ¿Cómo? Que amen. ¿Y cómo? Así de fácil, sí, señor. Sí, mi querida dama. Pero ¿cómo me está mandando? ¿A qué, pues? ¿A qué ame? Sí, pero ¿qué es eso? Si lo que siento por este es un ganas de agarrarlo del cuello. ¿Y ahora me manda? Sí. Porque el ser humano tiene control sobre sus emociones y sentimientos cuando lo decide. De ahí la famosa inteligencia emocional. La ciencia ya probó que el ser humano tiene la capacidad de controlar eso que siente en función de otro ser humano. Y esto es esto. Dice, no, espérate, entonces, es que mira, ya no puedo ni verlo. Es que estoy con él solo por mis hijos. Solo por mis hijos le estoy aguantando. Típico en las damas latinas. Solo por mis hijos. No, usted está por algo más, hombre. No es cierto. Si cuando se casó no tenían ni hijos. Pero de algo hay que agarrarse para justificar ese sentimiento. O sea, eso que se provocó, producto de las instancias externas, el maltrato, el abandono, la irresponsabilidad del otro cabezón que no ha entendido que está provocando todo eso. Por mis hijos estoy con él. Y Dios le dice, ámalo. ¿Qué? ¿Que lo ames? ¿Cómo voy a amar? Es que no siento nada. Y entonces, ¿cómo está el asunto? Entonces, ¿qué relajo? Pues. Hasta que me pase. ¿Que le pase qué? Entonces, ¿qué es el amor? Primera de Juan. Cualquiera que tenga conocimiento de Biblia, por poco que sea, sabrá de memoria o habrá escuchado Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Y se lo resalté ahí, mire, que ha, ¿qué dice ahí? ¿Que ha qué? Dado. Que ha dado. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, nos dio. Está hablando del amor. Porque de tal manera amó que dio. Mire cómo va asociado la instancia de amar con dar.
Luego mire qué curioso, eso es Juan 3:16. Luego mire qué curioso, primera de Juan 3:16, qué curioso. Ya va para nosotros el mensaje. En esto conocemos el amor. ¿Oh, cómo? En esto conocemos, queda manifestado el que está clarito que es el amor. En que Él primero puso, dio su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos dar. Y dice la vida, ni siquiera dice una taza de café, ni el tiempo, ni nada. Dar la vida para los demás. Quiero que me vaya siguiendo. ¿Cómo va asociado el término amar o amor con? Si me estoy explicando, ¿con qué? Dar. Con dar. Aunque te odio. Sí. Mire, si hasta en el mundo nos lo dijeron. Para los que son contemporáneos míos, había en el mundo una canción que decía: te odio y te quiero. Espérate, ¿cómo es eso? Te odio y te quiero. Sí, señor. Sí. Usted puede, que dicen querer. Nosotros tendríamos que cantarla: te odio y te amo. ¿Cómo? ¿Se puede amar odiando? Sí. Pero ¿cómo? Es imposible. Si lo que siento, vaya y ame a su esposo. En la orden de Dios. Pero vaya y sírvalo. Y le hace su cafecito. Y sabe que a él le gusta con 3 cucharaditas de azúcar. Lo que quisiera es calentarlo en el microondas a una hora. Para que el café te caliente. Y de manera accidental no se le caiga. Todo eso está sintiendo, todo eso está sintiendo. Como dice el pastor Daniel, me recordó el otro día, el otro yo del doctor Merengue. Todos tenemos un otro yo, todos, todos. Para los jovencitos que no saben eso, era una caricatura creada por un argentino que salía en la prensa gráfica antes de un doctor, se llamaba el doctor Merengue, donde él decía algo, ¿y usted está de acuerdo con eso? Oh sí, y por atrás salía la caricatura. ¿Qué haciendo? Pues eso dice el otro yo del doctor Merengue, todos tenemos un otro yo, por muy cristiano que sea. Y el otro Dios, esa es la guerra del bien y el mal, pues de la carne contra el espíritu que nos dice la Biblia. Y entonces usted está y le lleva, ¿qué te traje tu café? ¿Ah? Y aquel espantado. Y usted lo sigue odiando, usted lo que quiere es echárselo encima. Aquí está. Y lo endulzaste. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y le eché las 3 cucharaditas como te gusta. ¿Y qué azúcar? La que te gusta. El azúcar morena. Pero por dentro está diciendo el otro yo, pero hubiera querido echarle 3 cucharadas de ácido muriático. Pero le eché azúcar porque he decidido amarte. ¿Cómo? Así es este relajo, hermano. Este no es relajo. Esto sí lo dejó Dios establecido tan simple y tan sencillo para que cualquier mortal con 2 dedos de frente lo entendiera. Alguien me dijo, hermano, pero hay unos hermanos que tienen más de 2 dedos. Sí, le digo, yo soy uno de ellos. ¿Esto es lo que estás pensando? Sí, no, le dije, yo tengo 2 igual que vos. Lo que pasa es que vos te los mediste así y yo me los mido así. 2 dedos, igualitos. Y entonces, y se le endulza y él se queda. Y está mal, pero de verdad no me vas. No, mi amor. Créelo. Hoy tomé la determinación en la mañana porque entendí todo esto. De que tengo la capacidad para amarte. Aunque no te lo merezcas. Pero el amor no fue puesto para eso. ¿Qué le quiero hablar con esto? Acciones. Veamos otro pasaje del Evangelio de Juan, que es el que más habla del amor. Entonces, no hay amor más grande que el dar la vida. Otra vez dar, mire, que el dar, y aquí habla, y nos está marcando la vida, no dice tiempo ni atención, eso viene atrás, eso se da por sentado. ¿Cuánto más? La vida. Jesucristo mismo dijo de sus
yo doy la vida por ellos. ¿Por qué? Porque teníamos que pagar. Y teníamos que haber pagado con nuestra vida todo lo que habíamos hecho. Dijo, yo pago por ellos. Aunque no estaba viendo si lo merecíamos, si no lo merecíamos, si valía la pena, si no. Él decidió dejar sentado lo que es el amor. Entonces, si me he explicado, el concepto de amor va ligado a qué. ¿Ya? A movernos. Va ligado a movernos, a obedecer. El que tiene mis mandamientos, otra vez Juanito, mire, y los obedece, ese es el que me ama. Y no está hablando de que si lo siente, no lo siente. No. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mire qué interesante. ¿De qué está hablando entonces? ¿Qué connotación tiene esto? Que el amor va ligado, o se manifiesta, o exige una implicación seria. Y es. La acción. Los amo, muchachos, los amo. Sí, es el amor. Ellos están haciendo su parte, ¿eh? Como la hagan, todo esto denota el amor, la acción. La acción. La acción. No tiene nada que ver con lo que nos han hecho creer o nosotros quisimos creer. Solo Dios sabe, en un matrimonio, cuántas veces mi esposa, razones suficientes para dejarme, tuvo, se las di en cantidad, aunque usted no lo crea, porque muchos dicen, ay, dichosa usted, hermana Carmen, y a veces mi esposa hacía, sí, mis hijos igual, vos sos hijo del hermano Arturo, ala vos, yo como quisiera tener un papá como el tuyo. Si querés te lo mando empaquetado y con moño. Sí, este es un proceso, hermanos, de ir diciendo, Dios mío, ¿pero dónde estaba esto? ¿Por qué no me lo compartieron de la manera que hay que compartir el Evangelio, hermanos? Esto es sencillo. Por eso me fascina leer todas las enseñanzas de nuestro maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Oiga, porque fue aplicativo, sencillo. Y cuando quería explicar al galpón, se apoyaba en la época de la enseñanza, el tiempo, las parábolas. Oigan, había un hombre, o había aquí, o había, piénselo, háganlo. Ah, él no anduvo correos doctrinales de nada, enredando nada. Discúlpeme, pastor, mire, pero nos hemos enredado. Hermanos, hay tres tipos de amor: el amor ágape, el filos, el. ¿Qué rollo es ese? Lejos de ayudarnos, nos enredaron más. Quiere decir que yo tengo que tener un tipo de amor para mi esposa, otro tipo de amor para mis hijos, otro para mis hermanos. ¡Qué relajo! O que ese no es amor, porque el verdadero amor, ¿cómo? ¿Y entonces? Aquí no hay filo, ni hay efos, ni hay nada de eso. Son problemas teológicos. Amor solo hay uno. Y esa instancia va a ser manifestada a mi pareja, a mis hijos, a mis vecinos, a mi nación. ¿Cómo? ¿Por qué? Probémoslo con la palabra. Acción. 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 Entonces, ¿qué es el amor, hermano? Los seres humanos venimos a esta tierra con necesidades básicas que necesitamos satisfacer. Necesidades básicas que necesitamos satisfacer. Si no, podemos morir. Está probado científicamente. ¿Cuáles son esas necesidades básicas que usted todos los días tiene que satisfacer? Si no, corre el riesgo de morir. Mencióneme algunas. Comer. Dormir. Ajá.
respirar, vestir. Y mire, son tan pocas las que mencionamos, que hay otras que nunca no las dijeron, ni en la casa, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni aún en la iglesia. Y gracias a Dios por iglesias responsables de esto. Si Dios lo permite, en el mes de marzo vamos a iniciar los seminarios de los miércoles. Hoy es un miércoles al mes, no se lo pierda. Acá estamos preocupados. El liderazgo de esta iglesia está preocupado por usted. Unos fueron llamados por Dios para cuidarle, acompañarle, decirle, otros para enseñarle. Esto es esto. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el amor? Entonces esas necesidades, vestir, comer, sí, pero nunca nos dijeron posiblemente, o si me lo dijeron, no le quise ponerle la atención que merecía. Por ejemplo, que el descanso es una necesidad vital. Pues hay tanta gente enferma en esta sociedad nuestra, y la iglesia no es la excepción. Frustrados, cansados. Hermano, yo estoy cansado. Solo trabajo, 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 trabajo. ¿Y quién lo mandó? Si tenía que tomarse un tiempo para descansar, porque es una necesidad que si usted no la está cubriendo, le va a matar en vida. Le va a convertir en ser humano frustrado, amargado, decepcionado. Esa es muerte. Por eso las vacaciones no deberían ser negociables. Pues no son negociables en las empresas, en el mundo secular. En el mundo secular lo respetan. Y usted tiene que tomar sus vacaciones. Yo prefiero que me las paguen, porque la situación está bien difícil. ¡Ay, cristianos! No, señor, yo empresario, no, usted se me va a descansar, porque es una necesidad que usted debe cubrir. Va pues, ¿usted cree que se las puede mover? Mejor para nosotros, porque lo necesitamos. Todos hundidos en la ignorancia. Váyase, oblíguelo, vaya. Esto es una necesidad. Pero hay una que es tan importante como comer: la necesidad de ser amados. No hay nada más, oiga, para un ser humano, de pasar su día acá, que saber que ese día alguien, posiblemente la pareja, el hijo, el vecino, pudo satisfacer ya en ese ser humano esa necesidad que también es del día a día. Y hoy con la tecnología no hay excusa. Yo estoy metido en varios chats, pero hay dos que para mí no son negociables. Y son mis dos familias. La familia de donde Dios me permitió venir, crecer. No crecí mucho, pero me refiero a crecimiento espiritual y todo eso. No se vaya a burlar. ¿Ya? Y la familia que yo decidí formar con ayuda de Dios de manera voluntaria. Son dos familias que no son negociables. Todos los días en el chat, ¡pum!, al abrir los ojos a darle gracias a Dios por el día, inmediatamente al celular, al chat de la familia que yo soy responsable. De aquella es mi padre y mi madre que van a entregar cuentas. De esta soy yo como cabeza. Buen día a mis hijos, a mis nueras, a mis yernos, a los que están ahí. Que este día domingo sea un día feliz y bendecido. Que sea un día, porque yo sé que ellos tienen una necesidad hoy. Así como necesitan comer, hoy necesitan que alguien, que otro mortal, pueda satisfacer en ellos esa necesidad de sentirse amados. Les amo y les extraño. No solo se los estoy diciendo, estoy haciendo algo, acción. Es que él sabe que yo lo quiero. Yo no sé por cuál es el lío. Ellos saben que yo les quiero. Cristianos. Y el otro inmediatamente son mis hermanas y mi madre y mis cuñados que están ahí. Es mi responsabilidad, porque cuando vine a esta tierra, yo vine de entre todo lo que Dios puso. Cuando sopló, Dios transmitió en nosotros parte de su naturaleza. Y si Dios en esencia está hablando de naturaleza humana, ¿ah?, naturaleza divina,
Si Dios en esencia me transmitió algo que me transmitió de su naturaleza divina, mi naturaleza humana, en ese soplo, algo que venía ahí, era eso que se llama amor. La virtud, entiéndase por virtud de una manera sencilla o capacidad que tenemos todos los seres humanos de volcarnos en nuestro accionar en función de otros seres humanos, llámese pareja, hijos, vecinos, gobernantes, nación, hermanos de la iglesia, como se llamen, de volcarnos en otros seres humanos para que ellos puedan satisfacer esa necesidad de saber que están siendo amados con esta acción posible que yo estoy dando, a costa incluso de mis propios deseos, pasiones, sacrificios y sentimientos que tenga. ¿Estamos claros? Esto es esto. Yo no sé usted. Yo amo esta nación. Y yo estoy enterado de todo porque me interesa. Aquí están mis nietos. Aquí está una de mis hijas. Mi yerno, su familia, ustedes. Yo veo lo que está pasando. Yo no consigo. Está bien los impíos, pero cristianos, qué bueno, qué bueno. Pero ¿qué es eso? Dándole salida a ese cúmulo de sentimientos ya. Ahí, por acciones vistas o recibidas, no es justo. Como dicen los muchachos ahora, no se vale que la iglesia se ve arrastrada por todo eso, por ignorancia. Y veo algunos personajes que son la noticia diaria de hoy. Y oiga, yo le decía a alguien, aquí estando en Honduras, me da lástima esa persona, siento movidos a misericordia, independientemente de lo que sintamos. No, me disculpa varón, me dijo, pero es que eso se lo merece. Sí, sí. Que sea Dios el juez. Dios no me mandó a mí a ser juez de nadie. Me mandó ¿a qué? Amarlos. ¿Y cómo voy a manifestar ese amor? Con mis acciones, independientemente de lo que siento. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si me voy explicando. Que el amor no es algo que usted ya, pum, ya lo. Y ahora usted va a todo el mundo y va a andar volando y va a andar. No. Es la capacidad que usted tiene. Y esto va a entrar en todas las acciones de su vida. Yo ahí en un momento que, Dios mío, no hice lo correcto. En ese momento no se manifestó. Por eso me encanta cuando dice la Biblia. Porque en esto se ha manifestado. Ahí no manifesté el amor que debía haber manifestado, que Dios puso en mí, que me dio la capacidad. Fallé. Aquí sí, aquí no, aquí sí. Esa es la vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar preocupado? Porque cada vez sea más, aquí sí. Otra vez lo hice, otra vez. Eso. ¿Me explico? En acciones sencillas, hermano Maquito. Yo andaba ahí con un asunto que no hayamos cómo resolverlo con este sistema bancario nuestro. Vamos de viaje al extranjero mañana y empieza a quedar dólares. Mire, no le podemos dar más que, híjole, y si mañana domingo no, y cómo. Y ahí está hermano Maco. ¿Qué tal hermano Maquito? Hermano, estamos casi, yo puedo. Y en esto manifestamos el amor. No es que, me estoy explicando, no es que andamos con una aureola aquí y con alitas y angelitos con una cara así. No, esas son nuestras acciones diarias. Que esa capacidad de servir, de accionar. No se, hermano, tú, yo, sí, fíjese que no se preocupe, yo le resuelvo. Al otro día estaba resuelto. ¿Qué manifestación? Amor. Yo tengo que decir, gracias, hermano Maquito, por su amor. Ahí está. Eso es eso. Manifestó. Me estoy explicando. Amor a la patria. ¿Dónde se me ha manifestado? Oye, ¿sí, qué hacemos por la patria, pues? Entonces no me venga a decir usted que ama a Honduras si ni siquiera fue a votar. Yo no me meto ahí, porque los niños, ya. Ay, entonces.
Te amo, mi hermano. ¿Para qué? Si donde hay que manifestarlo. Y lo dice también Juan, habla que no améis del diente. Que no sea de palabras, que sea de. Porque el que ama al que le da, ¿qué mérito tiene? Dice. Hagan acciones con los que no las hacen con usted. Ah, sí, la jalada, ahí está. ¿Estamos bien? No los veo muy contentos. No se enoje conmigo, no estoy inventé nada de esto. Le estoy citando, ¿no? Acciones. Todos nacemos, mira que lo lindo de esto, cristianos y no cristianos. Y es triste encontrar afuera gente con más disponibilidad para manifestar esto, aún sin saberlo, que dentro del pueblo de Dios. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Dios que me perdone, pero algo está pagando. ¿Pero qué es eso? Es que fíjese que. Y emitimos juicio y emitimos comentarios sin ningún derecho. Eso es esto. Bueno, hay cuatro actitudes de comportamiento en cuanto a este tema. Y usted y yo, en todas las acciones de nuestra vida, vamos a caer en uno de esos cuatro. Ojo, si no nos damos cuenta. Y cada vez que rompa y caiga en el que no es, que mi actitud de comportamiento sea la equivocada, queda escrito. Hoy debiste haber manifestado amor y no lo hiciste, porque tenías la capacidad. Señor, pero es que, hey, olvídate. Porque esto no es asunto de sentimiento, no era lo que Él te hizo, lo que ellos te hicieron. No, tenías que hacer lo que sabes que debías hacer. Porque te fue puesta esa virtud en ti. Tú no es así de corazón, así como nos hicieron creer. No, estuvo ligado a la vida. Para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Para recibir, porque dando es como se recibe. Y entre más nos volquemos, más vamos a recibir. Esto es esto. Probémoslo. Vamos a Lucas. Ahí lo tenemos, capítulo 10. Y estoy seguro que usted lo ha escuchado. Aquí todavía no, hijo. Cuando yo te diga, me vas, si te haga así, me la. Ok. Entonces, usted ha escuchado la famosa parábola del buen samaritano. No voy a entrar mucho en detalle en la parábola, porque cualquiera que tenga conocimiento de Biblia, por poca que tenga, ha escuchado esto. Y aquí, verso 25 en adelante, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ah, el amor otra vez, mire. Y entonces aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, ahora haz esto y ahora que se vea, pues vamos. No es solo conocimiento, no es de que cuánto se debe, es que yo sé, no, acción, ahora ve y haz lo mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Dijo, ahora te digo, ¿en dónde estás parado? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. En la mañana hacía la referencia que yo doy un estudio sobre estar muerto, medio muerto y vivo y medio vivo. Es bíblico, todos estos términos son bíblicos. Bueno, ese es otro tema. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Aquí no dice si era pentecostal, si era bautista, si era católico, si era, aquí lo que denota que era un religioso. Entonces, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ojo,
fue movido a misericordia. ¿Ah? No era ni del grupo de ellos, ya, pero algo lo movió. Esa capacidad, esa virtud que Dios puso en todos los seres humanos de volcarnos en función de otros seres humanos a costa de nuestros propios deseos, de nuestra propia estabilidad, de nuestra propia paz, de todo, con tal de que el otro o la otra. Eso es en esencia el amor. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia, Señor, el que accionó, entonces le dijo, ve tú y haz. No solo le dijo, bueno, espero que te quede claro, pues. No. Vaya y haga lo mismo. En esta historia, en esta parábola, quedan bien representadas los 4 tipos de actitudes que usted y yo tenemos cada día en nuestra vida en cuanto a esta virtud llamada amor, en esta capacidad que tenemos de dar en función de otros seres humanos lo mejor a costa de nuestro propio bienestar, incluso posición, paz y lo que sea. Entonces están primero los ladrones, le cayeron encima a aquel y despojándolo de lo que era de él. Ahí está el primer nivel. Ponlo, hijo, por favor. Lo tuyo es mío. Ese tipo de personas que solo anda viendo que sacan y a quién le sacan. Hermano, es que el hecho que uno sea cristiano no quiere decir, y agarran y viendo a ver cómo agarran lo de otros para satisfacer sus propios intereses o sus propias necesidades a costa de dejar a los otros. Y ahí está, esta es nuestra sociedad, pues, desgraciadamente. Lo tuyo es mío. Por eso en las parejas se habla, es que yo necesito que me atendas. ¿Qué está pidiendo el tiempo del otro? Que me des tiempo. Al lado. Es que yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a rehacer mi vida. Yo tengo derecho a lo de otros es mío y a costa de lo que sea yo voy a ser feliz. Ahí está el problema. Los hijos, papi, es que no es justo, papi. Es que yo también, papi. Cale jalando ya desde chiquitos. Esto es esto. Estamos mal enseñados. No en términos generales, gracias a Dios, si no estaremos completos en nuestra cultura, ¿verdad? Lo tuyo es mío. Por eso llegan a posiciones y tú aquí, a costa de lo que sea, con tal de satisfacer y la necesidad de los otros. Que cada quien, mire hermano, hay que cada quien, aquí que cada quien, mire, ahí está el problema. Entonces participan en actividades no por amor al pueblo, en el caso que ocupa ahorita Honduras, ni por satisfacer. No, hombre, a ver qué saco y qué, cómo resuelvo lo mío. En el matrimonio es igual. En las familias es lo mismo, entre hermanos, primos, parientes, no digamos entre vecinos. Yo no sé usted, pero algo está pasando en las transiciones generacionales y la iglesia desgraciadamente no es la excepción. En mi generación todavía vivimos instancias donde sin ser cristianos, sin tener conocimiento de estos, se manifestaba el amor. Mamá estaba cocinando allá en las casas, eran humildes. Ay, se me acabó la sal. Decirle a doña Juanita que si me puede mandar un poquito de sal. Doña Juanita era la vecina. Y allá iba uno. Ya, sí, mi hijo. Doña Juanita, dice mi mamá, si le puede mandar un poquito de sal. Y doña Juanita tenía su media librita y decía, decirle que aquí le va. Mandaba la bolsa. No, ella me dijo un poquito. No, decirle que aquí está, que yo después consigo. Amor. Ah, no, yo ya tengo, hay que mirar ahí. Estaban, se manifestaba el amor en acciones. ¿Y qué
que usted cuando dice, pues al que te pida llevarlo una mía, llévalo, ¿qué dice? ¿Que lo lleve cuántas? Dos. ¿De qué está hablando, ves? De amor. ¿Y qué más? Al que te pida y tienes para dárselo, no se lo niegues. ¿De qué está hablando? Pero la mayoría de nuestra sociedad y buena parte de la iglesia, no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de términos generales. No hay decepción. ¿Conoce usted, hermanos, que se van temprano para no llevarse al que sabe, al vecino que vive por la casa, en su carro? Y el hermano ya se fue. Ay, hermano, me hubiera dicho. Ok, dice, hermano, ya sabe, estoy a la orden, estoy para servirle, no lo diga. Yo con esto que nos ha tocado pasar como familia y como esposo, me escriben ahí. Hermano, ya sabe, estoy para servirle. Otro ignorante que no ha entendido esto. No lo diga. No lo diga. ¿Sabe qué denota? Que usted tiene algo para dar. Y ahí, bueno, si no me lo pide, ¿qué me lo tiene? Es que no dijo nada. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tiempo. De misericordia. De acompañamiento. Tómese un día con algún hermano que usted sabe que está pasando la de Troya. Y lléguele. O llámelo. Está en su casa, hermano, hermana, sí. Ya voy para allá. Espéreme unos 10 minutos. ¿Y qué? Vengo, vamos a tomarnos un cafecito. Amor. Amor. ¿Sabe qué es lo triste? Que lo sabemos. Pero no estamos haciendo, no estamos manifestando lo que debería estar siendo puesto en evidencia. El amor, la capacidad que Dios puso en nosotros para hacer lo que sé que debo hacer y puedo hacer en función de otros seres humanos a costa de mi propio sacrificio, aún de mis propias necesidades. Hermano, con tal de que usted la cubra, tenga. Hermano, pero usted se deje y que a mí yo resuelvo con el Señor, pero usted resuelva, hermano. Eso. ¿Estamos bien? Puros ladrones, asaltantes de felicidad, asaltantes de todo. Está pues. Y entonces, pasando por el mismo lugar, unos religiosos lo vieron. La segunda actitud de comportamiento. Ponla, hijo, lo mío es mío. Ay, hermanos, si solo Dios sabe lo que nos ha costado. Vea, mi amor, cómo nos ha costado llegar hasta aquí. Sí, sí, mi amor. Esos no le dan un 5 a nadie. Es que es mío, hermano. Que trabajen, haraganes. ¿Y qué sabe usted si el otro, que las condiciones que se le presentan a usted en la vida no son, son diferentes? Lo mío es mío. Esos no comparten nada. Tienen zapatos, tienen ropa, tienen están cubiertas sus necesidades. Ellos, eso los tiene. Tranquilitos. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Ay, es que mire, hoy le debe dar gracias a uno. Porque hay gente, hermano. Ay, hoy la situación está difícil. Hay gente. Ay, ¿qué está compartiendo usted para esa gente? ¿Sabe qué andamos buscando? Excusas. Hay que agarrarnos para justificar lo que es injustificable delante de Dios. Esto es esto. Ojalá, mire, si usted lo venía viviendo y lo está viviendo, qué bueno. Hoy el Señor está confirmando que usted va en la ruta correcta. Siéntase, wow, Señor. Ah, si no, qué bueno que vino. Porque esta es la vida. Yo hay acciones de mí, Señor, no, esta no era la actitud que debía haber tomado. Ya quedó escrito, mira. Aquí debiste haber manifestado, porque en esto se manifiesta el amor de Dios para con vosotros. Así vosotros mismos manifestadlos a tu prójimo. Si está claro. Perdóname, Señor. No sé si usted le ha pasado, pero casi que siente, dale. Y paz.
pasa? Híjole, no, hombre, yo pude haberle. Me pasa con mis hijos. Tenés necesidad, ¿verdad? Sí, papi, fíjate. Cargo, por ponerle un ejemplo, $300 en la bolsa. ¿Y cuánto necesitas? 200. Pero uno quiere ser rey moro y de todo, hay corregidor y todo. Es que tienen que aprender a depender de Dios. Lo que no quieres es soltarle los 200 y los tengo ahí. Tenés 100. El resto del Señor te lo va a dar. Lo acabo de hacer yo hace una semanita atrás. Y en el carro, ja, ja, empieza a hacer. Ajá, ajá. ¿Qué tenés ahí? Es que tenés mi. ¡Ah! Alabanza, pude habérselos dado. Sí. Así es. Ahora, el que ya no siente eso, ¿sabe qué? ¿Cómo dice la Biblia? Ya tiene hasta la conciencia cauterizada. Ese no está medio muerto, ese ya está muerto en vida. Y esto es esto. Me sentí, mire, no pasé tranquilo la mañana. Dije, Señor, perdóname. Porque no cree usted que nosotros aquí ya volamos. Yo no soy San Arturo. Hay San José, menos mal que San Arturo no, entre los santos. Pero San José sí hay, pero tampoco soy San José. Yo soy José Arturo, pero soy santo. En el sentido religioso de la palabra. No, esta es una lucha todos los días. Pero qué bueno cuando uno ya tiene conciencia, está clarito. Dice, perdóname, Señor. Volví a fallar otra vez. Y ahí va. Y entonces, pasando un samaritano, tercera actitud de comportamiento. Ponle, hijo, por favor. Lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo, mi amor. Lo mío es tuyo, lo mío. Cuente con lo mío, hermano. Pero de veras, si no lo diga. Hermano, esto no es mío, es del Señor. Y cuando uno le dice, hermano, mire, cómo no me dijo antes, hermano. Porque así, gente, no diga nada. Lo mío es tuyo, Señor. Y lo mío es del prójimo que tú me atravieses ahí. Dame lucidez. Dame poder, autoridad para trabajar conmigo mismo. Para dejar evidenciado tu amor y tu misericordia a través de mi persona. Porque tú la pusiste en mí para eso. Lo mío no es mío. Mira ahora con la partida del Señor de mi esposa. Aquí Dios nos permitió algunas, por ahí algo, adquirirlo. Y a mí me decían, ¿a nombre de quién lo ponemos? Mi hija, tuyo, si lo tuyo es mío. Ni quiero tener. Eso es lo que Dios me da y me seguirá dando. Será para ustedes. Y para ayudar a que podamos. Y ahora estamos ahí en problemas porque están a nombre de ella. Y unos líos aquí de 2 años. ¿No? ¿Qué sociedad la nuestra? Yo no consigo matrimonios, se van a casar. Bueno, ¿querés un consejo? Yo les aconsejo. ¿Cómo le llaman? División de. Compartición de bienes. Porque lo suyo es suyo y lo. Ya empezaron mal, ni se casen mejor. Es que los tiempos. Mire, si ya me voy a casar creyendo que va a salir mal, entonces yo le digo: no te cases, yo no te caso. Yo no lo caso. Y esas son las preguntas que hago. ¿Cómo piensan manejar ustedes los bienes? ¿Lo tuyo es tuyo? ¿En todo? Ah, porque los latinos somos buenos, especialmente los hombres, que lo tuyo es mío solo para el cuerpo. Pero no es solo el cuerpecito, es denle todo. Y entonces, es que puede, porque, entonces, ¿para qué se casa? ¿Por qué cree que es el juramento usted, pues? Hasta que la muerte, porque Dios había puesto en nosotros la capacidad de hacer lo que fuera necesario hacer y renunciar. Por eso es que el verdadero amor no busca lo suyo, que el verdadero amor se entrega, que el verdadero amor no se irrita, que el verdadero amor todo lo soporta. Dios dijo, ustedes tienen la capacidad de no estar buscando lo suyo, de que lo de ustedes aprendan y sientan desde otros. Y si todo está escrito. Y
Yo no sé, 20 y tantos años, yo no sé cuántos años. Le voy a poner ejemplos sencillos, que aquí lo vivimos nosotros. Carros. Yo no volví a saber lo que era subirme a un carro usado. No estoy diciendo que sea malo, por favor. Mi padre decía, hijo, no tenemos la culpa de haber nacido pobres, pero sí tendremos la culpa de quedarnos pobres. Y eso a mí nunca se me olvidó. Usted no tiene la culpa de haber nacido abajo de la línea, ni arriba de la línea. Pero sí tendrá la culpa de quedarse donde está, o donde nació, pudiendo cambiar el curso de su vida. ¿Y sabe qué le va a ayudar y qué le va a abrir puertas? Esto, el amor. El amor le va a ir abriendo puertas. Nos vamos ahora a Guatemala y me dice mi hijo, Pablo, papi, hasta que estoy, porque yo tengo que comprar carro, porque aquí todo lo vendimos, todo. Yo no quería llevarme nada. Aparte de los líos de placas, no hombre, yo no quiero nada de eso, vamos a sacar. Y también dice, papi, fíjate, vas a tener un carro de Estados Unidos, mira, ya vi. No, hijo, yo no tengo por qué regresar y por qué bajar de nivel a donde el Señor ya me permitió llegar. Porque además el olor de los carros nuevos es que es impresionante. Qué rico es subirse un ese cuerpo, es impresionante. A mí ese olor me apasiona. Y yo digo, me dice, ¿vas a comprar? No, no, papito, le dije, ¿a qué carro? ¿Y tenés el dinero? Ese no es problema tuyo, es un problema mío. Con el Señor. No te canses después de hacer el bien, que a su tiempo. Yo era copastor de la iglesia y me invitan a una campaña evangelística. Y una semana completa, mire, un mi carrito, porque yo todo lo poco que Dios me ha ido dando, cuídenlo, cuídenlo, muchachos, cuíden su carro, lávelo, manténgalo. Es que está lloviendo, ya hasta que termine de llover. No. Es que, mire, es fácil manifestar el nivel de entendimiento espiritual que uno tiene. Si usted cuida lo poco que tiene, Dios le va a dar. Pero ¿para qué le va a dar si mire cómo tiene el carro? Un día me dice uno de mis hijos, papi, ¿para qué vamos a ir a lavar el carro si va a llover otra vez? Entonces le digo, ¿para qué te vas a bañar si vas a sudar? Es lo mismo. Entonces no te bañes. Si vas a sudar, ¿para qué te vas a bañar? Es lo mismo. Yo vengo, rum, al carro, lavadita en la mañana, en la tarde, acá os aguacero. Al día siguiente, pero usted tiene para andar lavando el carro. Entonces pregúntese usted por qué no tiene. Y estamos en aquella campaña, mira aquel carrito. Yo lo acababa de sacar del taller pintadito porque me gusta mis carros. Ay, hermano, disculpe, usted se ha subido a carros. Disculpe el desorden, hermano, y lo suyo, pero no he tenido. No. Ese es su estilo de vida. Mi carro, mire. Y ahí pregúntele a mis hijos. Limpiecito. Y acababa de sacarlo, yo lo quería pintadito, bien lindo el carro, y lo estaciono. Y la campaña, y yo era el predicador toda la semana, 5 días, y era un día jueves, me acuerdo. Y entonces había un grupo de hermanos allá que, aleluya, y aplaudían, todo. Eran como mis fans, digo, qué bonito cuando alguien, pero esa noche no hay ese espacio vacío. Y yo sentí, pues, que la dijo, y no vinieron los hermanos que ya. Y bueno, al terminar llego y le digo, pastor, ¿y qué pasó con los hermanos? Al hermano Juan, hermano, ¿y qué pasó con los hermanos que no los? Ay, hermano, ya no los voy a poder traer a la iglesia durante algún tiempo porque me quedé sin carro. ¿Cómo así? Anoche se nos fundió el carro cuando íbamos. Mire, a mí Dios audiblemente no me ha hablado. Porque si me dijera Arturo, yo creo que me da el telele, o yo no sé. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y da testimonio. O sea, entonces eso que le viene a usted, ¡ping! Tómelo. Así es como Dios trabaja también. Yo casi que sentí entre mí el carro, y uno se quiere hacer el loco. Uno ya sabe, porque es conocimiento, uno ya sabe. El carro, y hermanos, y ay, hermano, qué lástima, el carro. Yo sentía y ya no aguanté. Y entonces, y le digo a mi esposa, dame la llave. Ya sé qué vas a hacer, me dijo. Me mató. Porque las mujeres, mire, las esposas, esposos, cuando su esposa le diga algo, atiéndala. Si quiere que le vaya mejor de lo que está. Porque en buena medida lo mejor que tienes por lo que mucho de ella ha hecho, pero hágalo. Y me dijo, ya sé, me dijo. Vas a regalar el carro. ¿Qué? Yo ya sabía, me dijo. Te voy con el hermano y le digo, hermano,
Allá afuera hay un carrito azul como nuevo. Eso veo. No, hermano, no, hermano. Hermano, por favor, hermano, agárrelo antes de que me arrepienta. ¿Sabes? ¿Sí? No cree usted que esto uno lo hace. Y, no. Si por eso dice que amar no es para cualquiera, que el amor no es. Que no cualquiera se va. Es decir, todos deberíamos de hacerlo, pero las actitudes son las que van a marcar la diferencia. ¿Te lo llevó? En esto se manifiesta el amor, en que se den unos. Ya. Y porque ya lo anticipé, porque en la medida que des, en esa medida vas. No sé, ver. Ahí está. Yo voy a la agencia y le digo: ese. Mire, vamos a probarlo. No tiene que convencerme. Yo sé que ese carro es, yo he tenido ese carro. No te quedes, ustedes, y por eso vine. Yo no me ando, ese es el que quiero. Solo dígame cuánto cuesta. Y piensa que uno. ¿Y qué trámites hay que hacer? Y me empieza a decir: tiene que traer esto, traer esto. Mira, le dije: hija, yo tengo casi 30 años de no vivir en este país, en mi país. Es contradictorio. Ahora he regresado y para ustedes soy un honorable desconocido. Todo lo que me estás pidiendo, yo no puedo traerlo. Pídeme algo de Honduras, de El Salvador, de Panamá, donde el Señor nos ha llevado a trabajar. Y le digo: y ahí te traigo lo que quieras, referencias de la que quieras. Aquí no tengo ninguna. Entonces me dice mi hijo: papi, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, Dios va a resolver todo esto. Yo tengo derecho a ese carro. ¿Qué lo hace a usted hablar así? Ropa. Yo no consigo gente. Y allá afuera hay desnudos. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque estuve desnudo y no me vestiste. Porque lo tuyo fue tuyo siempre, nunca fue mío. Esto es esto. Mire, aquí, pero esto debo decirlo. Aquí hay diferencia de opiniones, más en el ministerio que tenemos acá, de donde se toman los muchachos de la calle y el ministerio Misión Rescate. Yo he platicado con Selvi, platicaba, le digo: hijo, entonces es conflictivo, hijo. Le digo: no es fácil vivir uno el evangelio en esencia. Y donde él me cuenta cómo él y todo lo que hacen allá afuera, yo lo sé. Pero también sé lo que es el amor. Y dice: si alguien viene a pedirte algo y puedes dárselo, no se lo niegues. Entonces ahí, como dicen aquí en Honduras, ahí es donde la mula botó a Genaro. Porque entonces, hermanos, que lo quieren para droga, yo no sé. ¿Qué tal si ese día ese pobre anda con una jalada de hambre? Tuve hambre y no me diste. Yo no me la quiero jugar. Para eso Dios me dio la capacidad de pensar y actuar en función de otro ser humano. Porque dice: el que bienaventurado el que piensa, o sea, le va a ir bien. Pero cuando dice: y el que le da, ay, Dios dice, a Dios le presta. Y en el día de la angustia, de la necesidad, Dios se lo devuelve, mi hijo. Yo esa práctica la hice aquí en Honduras y ahí está mi hijo Daniel. Usted ve los carros de mis hijos, todos andan con dinero ahí. Todos. Y yo no les dije: no. Vean el ejemplo. Un vidrio por allá. ¿Me puede dar algo para comer? Al que te pida. Y tienes. Yo de lo mío agarro. Le digo: Señor, esto es para compartir con el que no tiene. ¿Qué van a hacer ellos con eso? Ese no es problema mío. Ellos van a entregar cuentas. Yo: no, hermanos, que no. Bueno, que le va a entregar cuentas por lo que hacía. Y usted, como fue culo. Entonces yo, y vos, porque yo. Entonces, ¿quién se va a justificar, pues? ¿Y quién ayuda a quién y quién de qué, pues? Toma, hijo. Un día agarré uno de mis hijos y le dije: mira, saca un billete de 100. Vas a ver la cara de ese anciano cuando leemos el billete. Que nunca se te olvide. Paramos ahí una circunvalación. Y llega el anciano. Le dije: todavía tenga noble anciano. Lo veo. Tenga cuidado, le digo, que pues. Mire, la expresión nunca se me olvida. Gracias. Yo me sentí hasta mal y me dijo:
Gracias. Y mi chava bendición. Me fue. ¿Ves, hijo? Nosotros no somos Dios para saber quién sé qué. Yo, hay que hacer lo que nos mandó a hacer Dios. Porque en esto se manifiesta el amor. Entonces mis hijos todos son iguales. Mis hijos, yo nunca les he dicho, paran. Cuando se le echa el carro encima a alguien que se acerca. Y se adelanta. Se va. Ya se imagina usted lo que le dicen a uno. Carga el vidrio. ¿Sabe que me gusta eso de uno de mis hijos? Que carga su carro limpio. Y cuando se acerca a esos que limpian, él pone el... ¿Ya? Para que no se lo limpie, pero baja el vidrio. ¡Hey, primo! ¿Cómo se... ¡Vení! Le da. Y a que se queda más feliz porque le dieron algo sin haber trabajado, ¿no? Dar. Dar. Con el pastor Daniel viajamos muchos años, con hermana May y mi adorada esposa. Muchos años. Los Ángeles, Houston, Miami, Cancún, Aruba, Curazao, detrás de John Maxwell. Yo estaba enamorado de John Maxwell y logré que el pastor se enamorara también. Y allá iba, me decía el pastor, hermano, tú, Maxwell va a estar. Pastor, le digo, vamos, no, vamos ya, yo, vamos a arreglar todo. Y le íbamos para allá. Porque yo estaba apasionado, mire, todas las enseñanzas de ese hombre, decía, wow. Y yo empecé a traducir sus libros cuando ni soñaban en venir. Le estoy hablando veintitantos años atrás, ni soñaban en venir en español esos libros acá. Y entonces, y yo empecé a traducirlos y empecé a dar el seminario, seminarios de Maxwell. Y entonces, en uno de los viajes le digo, pastor, mire, llevemos, aquí está lo que hemos hecho. Hay que llevarlo, hermano, tú, no lo llevamos. Y lo llevamos, pues. Eso creo que fue en Cancún. Entonces en Cancún, cuando terminó en una de las, me acuerdo, lo llamamos, queremos hablar con usted. Ahí están las fotos, mire, el pastor Daniel, estoy yo, mi esposa, estamos. Y entonces, mire, nosotros le traemos esto, estos son sus libros. Nosotros los hemos traído, aquí dice, mire abajo, este material está traducido literalmente del libro Las 21 Herejas del doctor, yo dándole crédito. Porque estos gringos nos van a cobrar adelante derechos de autor y todos nos van a meter en líos. O sea, hacer las cosas bien hechas. Entonces, mire, aquí traemos esto. Y entonces y llama a su equipo. Venga, y lo llamó. ¿Ustedes han hecho? Sí, esto. Este es mi material. Sí, es su material traducido. Por eso quieren ver si hay que pedirle permiso, si hay que pagar algo o qué. Y entonces se queda y dice, ven. Ven que en Latinoamérica se necesita esto. Él no había. Pastor, por si usted no lo sabía, o yo creo que algún día lo comentamos. A mí me dijo uno de los de John Maxwell, gracias a ustedes se va a empezar a traducir al español. Así que ese mérito lo tiene la iglesia, pastor. Y usted que Dios lo movió y yo detrás. Haciendo, sí, sí. Son cosas que uno no dice porque, y estas que se creen, pues, prepotentes. No. Dar. Entonces, ¿por qué le cito a John Maxwell? Saca. Ya. Y entonces me dice, vamos a hablar después. Y yo le dije a mi esposa, ay, ojalá no nos hayamos metido. Dios, que ha dicho, vayan y averigüen. No. Pero mire. Entonces se para John Maxwell, aquí vinieron de Centroamérica, ¿dónde están? Y nosotros así. Así. Entonces dice, oye, óigame bien, este material que es mi material, pero ahora es su material, ellos me vienen a pedir permiso para usar mi material, pero ahora quiero pedirles permiso para usar su material. Y empezó a jugar ya y dijo, pero oye bien lo que le voy a decir, me dijeron que si yo les puedo dar permiso, oigan bien lo que le voy a decir y para ustedes también, dijo. Yo escuché por primera vez eso, por primera vez, y hoy lo uso no solo como una norma de vida para manifestar el amor, sino para ver la gloria de Dios. Y ese hombre dijo, oiga bien lo que les voy a decir, si mis balas le sirven a su pistola, dispárelas. ¿Sabe? Eso a mí me marcó. Wow, con razón estos hombres llegan. ¿Cómo iba a andar yo con las presentaciones que hacía del material de traducción? Hermano, ¿me puede dar la presentación? No, eso no se puede dar porque ese es nuestro material. No. ¿Qué hice yo? Replicar
manifestar el amor de la manera que lo manifestó con nosotros. Yo donde llego, usted traiga su USB con mucho gusto y me pueda todo. Es que está regalando su trabajo, hermano. No. En esto se manifiesta el amor, en que ustedes den hasta la vida, si es necesario, a sus hermanos, por sus hermanos. Lléveselo. Y yo lo digo en mis seminarios: si usted quiere el material, venga por él. Porque si mis balas, nuestras balas, le sirven a su pistola, úselo. Lo mismo. El amor de aquel no es fileo, filo, cefos y tal los rollos que nos metieron. Es lo mismo allá, aquí, allá, con la esposa. Y por último, están los vivos, los que se creen vivos. El mesonero, los que sacan pecho con lo que no es de ellos. Cuídalo, atiéndelo, lo dejó pagado y todo lo que gastes de más y lo atiendes, a mi regreso. El que sí sabía lo que era el amor. Y aquel yo me imagino, ah, yo te cuido. Y hasta, y aquel pensando que era el mesonero. ¿Sabes cuántos hay así? No, que se lleven. Siempre lo que no es de ellos. No, regálenle. Siempre lo que no es de ellos. Igual que el mesonero. En cada actitud de nuestra vida diaria, lo que más tenemos que manifestar, en la familia, con la pareja, con los hijos, con los vecinos, en la empresa, con la nación, en la iglesia, es el amor. Esa virtud, esa capacidad que nos fue dada en el momento de la concepción, la creación, de volcarnos en función de otros. Mire, hermano, yo podía pasar contándole testimonios a usted aquí. La música, la guitarra, a mí me encanta. De hecho, así enamoré a mi esposa con la guitarra. Y siempre he tenido guitarra. Usted va a mi casa, usted ve dos guitarras de madera. Y ahora ya casi no las toco, pero me apasiona la música de guitarra. Cada vez que oigo guitarra, un concierto, allá voy. He tenido buenas guitarras. Tenía una guitarra que me la habían traído de Valencia, España. Una guitarra acústica, pero una belleza. Yo la cuidaba, mire. Y ese día al servicio es invitado un salmista que le llaman ahora, un cantante cristiano de Puerto Rico. Y dijo, a mí me gusta cantar con guitarra, hermano. Hay una guitarra por ahí. Sí, aquí está, la de, y le prestaron. Y mire, hermano, una unción. Nos tenía todos. Cuando terminó, dijo, les pido, hermanos, que me ayuden a orar por una guitarra. ¡Ah! Me mató. Me mató. Mire, a mí me taca. Le dije, ¡ah, la guitarra! Y entonces dijo mi esposa, voy a tener que ir al apartamento. Sí, me dijo. Mire, ese era lindo en los matrimonios así afines, que se iban a conocer. Entonces mi esposa me dice, ya sé a qué vas a traer la guitarra. Y de aquellas esposas que no están, pero pensalo bien, porque hay que guayar. No. El amor. Se manifiesta. Pero es que nosotros tenemos que guardar, siga guardando, pues, ahí está, mire, siga, es que esto es de nosotros, sígale. Después no se queje cuando no haya provisión. Porque vendrán días malos. No se los deseo. Pero la iglesia tiene que ser probadita y pasada por fuego. Nuestra fe. Todo esto. Usted ahorita está bien. Ahorita aproveche, mire, y vívalo. Para que en el día de la angustia el Señor se lo devuelva. Bien, buen siervo, buen siervo, en lo poco fuiste. Amaste, manifestaste. Tienes derecho a todo. A la casa traer la guitarra. No se vaya a ir, hermano, ahí me esperan. Unos 40 metros estoy de regreso. ¿A qué va, hermano, a traer una guitarra? Ah, vaya. ¿A qué? Te vas, mija. Te cuidé tantos años. Por eso nadie sabe para quién trabajas. Es cierto, todo eso que se vive. Y póngale, mire, lo mismo del carro, hermano, agárrela, hermano, agárrela, mi guitarra. Yo sentía que me estaban quitando algo. Así es esto. Así es. Y haga la prueba cuando vaya a darte lo mejor, lo que le dale. Porque tú que dices amar al que te ama, o solo amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? Dale al que no te da. Comparte con el que no te da ni las gracias.
porque en esto se manifiesta el amor. Y esto es esto. Bueno, espero que no sea solo hoy, pues, o mañana. Feliz día del cariño. Olvídese de eso. No seamos partícipes del engaño y del error. Seamos auténticos como tenemos que serlo para ser luz en este mundo. Para que aquellos vean y vean en nosotros lo que tienen que ver. Y lo primero que tiene que manifestarse, dice, porque este es lo primero, el amor. Piénselo en sus vecinos. Yo me vi el 25 de diciembre en Guatemala barriendo el frente de mi casa, que en Guatemala queman cohetes. Yo creo que es el país de Centroamérica donde más queman. Y amanecen en esas calles, yo barriendo. Venía la basura del vecino. Si alguien lo mira uno, dice, ese viejo está loco, mira, barriendo casi toda la cuadra. Aquí lo hacía en La Nova. Fíjese que aquí en La Nova yo me pasaba a la cuadra de enfrente, donde había un mangal que tiraba basura como locos. Entonces tiraba la mía, quitaba la mía y decía, ay, y ellos así, miren, y yo me pasaba a la de enfrente. Y a veces salía el muchacho que había ahí. Bueno, disculpe, yo, no, tranquilo, tranquilo. Amor. ¿Y por qué lo hace? Porque fue puesto en mí algo que se llama amor. La capacidad de ver que no es de corazoncitos, ni de alitas, ni de cosquillitas, ni de... No. De sentir nada. Es de tener conocimiento y tenerlo bien claro. Gracias, Señor, esta mañana. Y yo no sé, yo siento que a veces nos vamos, oímos y todo, pero sin hacer compromisos serios. Entonces no funciona esto. Yo quiero invitarlo a usted, si Dios lo confrontó esta mañana o la confrontó, yo no sé. Hijos con los padres, padres con la... Yo no sé. Me gustaría hacer una invitación ahí donde está. Y quizá decir, y quizá aprovechando que estamos en esta celebración, pues, decir, Señor, perdóname. No he hecho las cosas. No he manifestado el amor como debería estarlo haciendo. Pero a partir de hoy, Señor, ¿no cree que sería una buena mañana? Si usted siente eso, no se mueva por emoción. Use la razón. Use la razón. Nunca deje que sus emociones gobiernen su razón. Use siempre la razón. Por eso Pablo decía, si aún si van a cantar en el Espíritu, háganlo con entendimiento. Piensen bien lo que están haciendo. No dejen que sus sentimientos controlen el conocimiento que tienen y cómo deben de hacerse las cosas. Pero si usted siente que esta mañana Dios le habló, ahí donde está, póngase de pie y vamos a hacer una oración. Póngase de pie si quiere, Señor, aquí estoy. Quiero marcar la diferencia. Quiero manifestar ese amor donde quiera que esté, Señor. Con mi prójimo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mis vecinos, mis hermanos de la iglesia, mis hermanos hondureños. Yo no sé. Señor, gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Hemos compartido, Señor, tu palabra. Sabiendo, Señor, y viendo ahora que esta palabra cual semilla ha caído en tierra fértil y va a dar fruto, Señor, el fruto deseado por ti, Señor. Porque el mundo conocerá quiénes somos por el amor manifestado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Yo no conozco la vida de nadie acá, ni su situación económica, nada. Pero tú la conoces y es lo único que importa. Señor, yo te pido esta mañana que honres la honestidad, la sinceridad de tus hijos y de tus hijas, que en esta mañana, Señor, no han sido sordos a tu consejo, a tu exhortación. En el nombre de Jesús, que ellos se desborden, Señor,
sabiendo que todas las acciones nobles van a generar sentimientos nobles, aunque nos hayan hecho creer lo contrario, que no vale la pena, que no funciona. No es cierto. Las nobles acciones siempre van a generar nobles sentimientos. Y aunque esto no es por acción, la acción es necesaria para dejar en evidencia mi obediencia a tus mandatos. Hónranos, Señor, porque te necesitamos, especialmente en el tiempo en el que este país, Señor, está atravesando. En el nombre de Jesús, vienen tiempos mejores en la medida que nosotros también lo provoquemos y le demos vida a todo eso que Dios tiene para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu bendita palabra y la oportunidad de corregir, de cambiar el curso, de hacer las cosas que sea necesario hacer, Señor, para tu honra y tu gloria, y ver esa gloria manifestada en nuestra vida y en todo, Señor, nuestra familia, todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Qué bueno es estar en tu casa. Qué bueno es estar aquí. Este es el momento preciso en el que tú querías que estuviésemos para escuchar esto que hemos escuchado y para aprender de ti. Y queremos, al salir de este lugar, adorarte y proclamar tu gracia sublime, que una vez más viene a nosotros y que nos transforma y nos da una nueva oportunidad. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor para despedirnos. Vamos a exaltar su nombre y darle gracias. Su gracia sublime sobre nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, fuiste por mí a la cruz, tu vida dice ahí, y ahora, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, fuiste por mí cruz, tu vida dice ahí.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Fuiste por mí a la cruz. Tu vida dice ahí. Te adoro por lo que hiciste en mí. ¡Aleluya! ¡Oh! 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 Por lo que hiciste en mí. ¡Aleluya! Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga, que tenga una semana extraordinaria y que todos sus planes sean benditos en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a todos los que todavía están conectados a través de Alfa y Omega Visión y Facebook Live. Gracias por dispensarnos atención. Hasta una próxima entrega. Que Dios les bendiga donde quiera que estén.